Bueno chicos, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, vamos a continuar con el Let's Play. Feliz Navidad. Y como pueden ver, no sé si se habrán enterado, pero yo me tuve que pasar el juego otra vez hasta donde lo había dejado. Nosotros lo hemos dejado acá, ¿vale? En 3 horas y 8 minutos. Bueno, me pasé el juego en 1 hora y 46 minutos hasta este punto. Básicamente porque me había dejado un ítem muy crucial para sacar el final muy bueno. Ahí total de 5 finales, ¿vale? Un final normal, un final bueno, un final muy bueno, luego está un final malo y luego un final muy malo. Y luego está el final UFO. Entonces, no sé si son 5 o 6, ¿vale? Por eso. Encontramos estas cosas que son cruciales y esta cosa que me había dejado. Esto fue lo que me olvidé, ¿vale? Yo había dejado un safe en el hospital, ¿vale? Pero justo cuando pasamos el hospital maldito, luego la escena de Lisa Garland, la primera. Y de Dalia Dalia Gillespie. Entonces traté de volverme a coger el líquido en la sala en la sala del director del hospital, pero no me dejaba. O sea, el cerrojo estaba roto y no podía entrar, así que tuve que cargar que empezar una nueva partida para sacar esta cosa que está acá. El líquido rojo encontrado en un frasco de la oficina del director del hospital. Bueno, ya con eso ya podemos sacar el final muy bueno. Bueno, de aquí hemos llegado. Entonces, tengo que hacer bastantes cosas en esta parte, ¿vale? Para sacar el final bueno, más que todo. ¿Dónde está la salida de esta mierda? ¿Salida? ¿La salida? Bueno, entramos, creo que entramos por la puerta de atrás, ¿no? Esta, ¿no? ¿Quién es? No, ¿cuál es la puerta? La puerta creo que está acá. Está acá, ¿no? Sí. Bueno, hay un orangután aquí afuera. De esos mutados. Selingirésticos. Ok. Tenemos que ir a Indian Runner. Cierto, ¿no? Tenemos que ir a Indian Runner. Y vamos a hacer una serie de pasos para. Como ya le dije acá al final, bueno. Muy bueno. Entonces estos pasos ustedes lo verán un poco ilógico, pero yo, como ya me conozco los finales, sí que lo veo lógico. ¿Cómo se entra el Indian Runner? Al river. El Indian Runner. Ah, es que estamos bastante lejos todavía. Ok. ¡Corre! ¡Me cae el segundo! Puto perro de mierda. Esto creo que es la Indian Runner. O no, una plaza. ¿Sí? Nos fuimos de mal por culo, espérate. Uf, los GPS, tío. Ok. Vale. No. Si te agarran estos tipos. Ah, qué bien. Ok, entonces, ve al Indian Runner. Dice la combinación que están recibiendo. Ah, creo que es 024, no sé qué. Si me permiten sacar el inventario aquí sin violarme, por favor. Entonces, 0473. Me violaron. ¡Quítense, coño! Ok, entonces 0473, ¿no? 0473. Correcto. Bueno, por lo menos sé que en estas situaciones no voy a perder la cordura y voy a poder sacar las combinaciones estas raras. Bueno, son balas del rifle. También notarán que tengo más cosas que en la anterior partida. Por ejemplo, tengo una vía isotónica. Creo que para esta parte no tenía una vía isotónica. Tengo 11 botiquines. Tengo la ampolla, que la había usado en un boss, me acuerdo. Tengo 200 balas de revólver. Tengo de 14 de esta y tengo pues poca de esta porque esta descargada. Ok. Básicamente me dice una speedrun, ¿vale? Aquí hay un cuaderno y una caja fuerte. Ok, entonces.
Una vez acá, vamos a tener una y esa combinación de la caja dentro, abre el cajón y coge la llave de la caja puerta. ¿Qué es esto? 20 de agosto. Cuando llegó, le di el paquete que me había dejado la mujer. 12 de septiembre. Lo volví a ver en la casa de Norman. No quiero tener nada más que ver con ellos, pero tengo un mal presentimiento, ahora mucho más que antes. Pensé en irme del pueblo, pero ahora tengo miedo de lo que pasará si me voy. Interesante, ¿quién habrá escrito esta nota? ¿Y por qué una cosa buguía acá, sabes? Es algo raro eso, ¿eh? Es como un agujero cuadrado y algo ahí. Ok, entonces ahí la caja fuerte. ¿Está cerrado? Sí. Si usamos esta llave. La etiqueta de identificación está escrito el número 3. Se cree que se le cayó a Kaufman. No se puede usar acá. Ok. Entonces. Bueno, aquí está la llave. Llave de la caja fuerte, ¿eh? Ok. Está cerrado. Vale. Esto es uno de los puzzles más complejos de Silent Hill. Ah, ya lo salté. ¿Qué es esto? ¿Drogas? Pues vale, nos enteramos de eso. No te quería una. Vale. El vídeo más fuerte descubre la droga. Ajá, le da una nota en el muro. ¿Qué muro? La inauguración de Norman. Ah, el Hotel Norman. Ok, esta es la nota. ¿Qué? Hay una nota en un muro. Esta es la nota. 3 panes, 3 cartones de leche, 2 docenas de huevos. Ah, vale, 0885. Entregarlos por la puerta trasera diariamente a las 8 de la mañana. Código de la puerta trasera 0886, perdón. Parece un 5 ahí, 0886, vale. Ok, ya tenemos el código. Ok, entonces tenemos que salir de aquí y tenemos que ir a un motel que está por acá, evitando que nos violen estos orangutanes que están acá. tenemos que ir al hotel, entonces podemos, creo que, bajar por acá. Correcto. Qué bien. Ajá, la entrada de este hotel, ¿dónde es? Aquí. Ah, este es el hotel de Silent Hill. No. Es parecido, pero no. No, porque el de Silent Hill 3, el que me refiero, el de Silent Hill 3 está en abajo. En South Vale, creo que se llamaba. Ok, entonces ya una aquí, tenemos que ir a la puerta 3, acá. Solo ya de Kaufman. ¿Qué? ¿Ese qué? Ok, no es acá. No es acá. Vamos a revisar estas cosas. Está muy acogedor todo. Además, las habitaciones son más pequeñas que el del 3, por eso que no. Son parecidos muy bien, como en los hoteles. Oh. Isotónica. Aquí parece que no hay nada. Ni nadie. Ok. ¿En los cajones? ¿Quiero empujar la estantería aquí? Si quieres. Oh, ¿qué es eso? Sale una luz en el interior. La rendija es demasiado pequeña para ver que hay adentro. En serio. Yo lo veo, ¿viste? Ok, entonces. Pero esa no es la llave. O sea, esa es la habitación de Kaufman, sí. Tenemos que entrar al servicio del hotel. Debería estar acá. Acá. No, ¿verdad? Están orangutanes. O sea, explorar eso con un poquito. No, déjame. Ah, creo que es acá. Ahí está.
Ok, entonces era 0085. 6, perdón. Aquí está, enter. Abierto. ¡Extra! Ok, entonces una vez dentro, aquí hay un imán. Un imán y con una soga ya. Un pedazo de hilo. Bueno, nos facilitaron las cosas. Hay un periódico. Correcto, hay un periódico. Si pudieras leer el encabezado, mejor. ¿What? Pensamos que hemos entrado acá. Ok, aquí es Inamoto, ¿vale? ¿Qué hay Inamoto? Una motocicleta vieja. Parece que hace años que está aquí. Es extraño. Alrededor de la tapa del depósito de gasolina no hay polvo. Curioso, ¿no? Bueno, quiere decir que alguien la intentó. Lo ha movido la tapa. Bueno, hay una motocicleta acá. La motocicleta es bastante importante. Aquí hay guardado. ¿Qué es esto que está acá? Al registro de visitantes no veo nada especial escrito aquí. ¿En serio? Nada escrito, nada especial. No hay nada especial por aquí. Hay llaves. Vamos a poner new save. Una rocola. Ah, no, es una máquina expendedora, ¿no? Sí. Bueno, ya con el imán. En serio. Entonces será esta la puerta. Ok, ya con el imán podemos agarrar la cosa esta. Llave de la motocicleta. Entonces, con la llave de motocicleta. Ok. Que by the way. Ah, bueno, puede ser, ¿no? O sea, nunca en mi vida he tocado una moto, ¿vale? Se me preguntaba, ¿las tapas de las motos tienen cerradura? No, pero creo que tienen seguro. Y el seguro no puedes desactivar a no ser que tengas la moto encendida o algo así. Acá. Entonces, agarramos la llave. Se la metemos a algún lado. Usa la llave de la motocicleta. Ahí está. Un pequeño frasco de vidrio envuelto en una bolsa de plástico. ¿Qué es esto? Es igual que el frasco roto que vi en la oficina del director del hospital. Y este Kaufman. Give me that. What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up the way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Tenía tan mala leche y qué prisa tenía. Creo que estuve perdiendo el tiempo. Será mejor que me apure y estoy perdiendo el rastro de Cheryl, creo que sí. Pasó tan rápido. Ahora tenemos que ir a Sanford. Oh, Sanford Street. Y tenemos que ir al garaje. ¿Vale? Ok. Va a ser un camino bastante interesante. El camino este. ¿Puedo salir por la puerta del garaje? No puedo. Pues bueno. Aparentemente hicimos todo esto para nada. Aparentemente. Vamos por la partida. Voy a seguir jugando acá aquí, no quiero tentar a la suerte de que algo pase, ¿sabes? No, déjenme.
probablemente hayan ítems, cosas interesantes por ahí perdidas, pero los persigue todo el mundo, ¿sabes? What's this? Ay, no. Oh. Oh. No, 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 esto es diferente. En lugar de abandonar la realidad y entrar en la pesadilla, es más como si la realidad se estuviera convirtiendo en una pesadilla. Me gusta esa sensación, como si algo muy malo fuera a ocurrir. Sí, te van a violar. No tengo dudas, algo terrible está pasando. Me he fumado uno muy grande. Entonces tenemos que seguir bueno, está el East Garage y está el West Garage. ¿Cuál de los garages me vendrá? Pasando creo por los garajes, voy a seguir a la izquierda en el puerto y continuar hacia el barco. Ah, ok. Bueno, esta parte más o menos me acuerdo. Los FPS se fueron a la mierda, Normalmente están bajos los FPS. Básicamente porque el juego es bastante viejo, pero. Pero acá se fue. Se va a la mierda. Pero. No puedo por acá, no. Es por acá. ¡Ah! No sé para dónde voy. Creo que llegamos al límite, correcto. Gira para allá. Gira para allá. No te trabes. No te trabes. Es que la lluvia. Los efectos de sonido. Las rejitas, las sombras. El juego no puede con esto. No, no, hay que ir abajo. Abajo, es abajo. Es abajo. Y por acá. Y qué sé yo. Métete por acá que sí puedes, sí puedes. Ok. Ok. Sí, vale, bastante acogedor el sitio este. Espérense. Eso por la gente. Ya le encontré hasta el barco. Entra el barco y después le sale. Ajá. Sybil. Harry. Eulis. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Soñado por alguien. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, I... The demon is awakening, spreading those wings! Qué bien. Dahlia Gillespie. Buena intro. Dahlia Gillespie. Was it not, as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land.
I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Qué bien. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. You will need to use it. Use what? The Flowers. Flowers? Only with that can you stop it. What about Sybil? Agarra la misa, pistola, tío. Ahí está. No siento el rifle. Ok. Ahora tenemos que ir al faro. Me verán mucho leyendo la guía, ¿vale? Porque no quiero repetir nada, ok. No quiero tener que hacer. Reiniciar la partida y tener que volver a empezar el juego otra vez. Vale, es un lío el farito este porque tienes que bajar por acá, atravesar esto que está acá, atravesar esto que está acá. Todo el mundo te está persiguiendo. No te golpees con la pared. Y atravesaron, ustedes lo vieron, ¿no? Que atravesaron la reja, los putos cerratilos. Sube por acá. ¡No! No, que no te agarre, que no te agarre. Porque si te agarra te viola, literalmente, ¿eh? A ver. ¿Dónde está el faro? ¡Este es el faro! ¡Este es el faro! No, por acá abajo, por acá, menos que el lío con el barro, con el farito este. ¡Eso es un sello lo que hay ahí! ¡No! ¡Me agarras! Pero... Por atrás no, por atrás no, por atrás no. Déjame, coño. Me la comió todo, No, por atrás. ¿Es un garfio lo que había clavado en la pared? No. Bueno, lo escribí en milímetros, en píxeles lo escribí eso. ¡Oh! ¡Entra! ¿Sabes lo más desesperante? Que el tipo cuando se golpea con una puerta, con una pared, es realista. Se empuja, o sea, se golpea y se empuja un poquito, unos píxeles de afuera de la pared, o sea... Se empuja con la pared. Por cual, si te golpeas una puerta no puedes darle a abrir. Uy, esta escena, tío. Esa cámara. Silent Hill 1 tiene unas cámaras bastante guapas. O sea, mira esta, tío, es tremenda. Y este es el soundtrack. ¿Qué es esta? Wait. Damn, I was too late. Vale. Entonces vimos la escena en la que vimos a esa niña, que probablemente pues ya sabemos quién es, ¿no? What?
Ok, nos vamos. La cosa es que... no sé. Ni la escena otra vez, tío, que es muy guapa la camareta. ¿Qué estás esperando el screamer, ¿sabes? Ok, vamos a guardar por si acaso. Aunque nos dicen que nos vamos a poder guardar pronto. Guarda. Qué bien. ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Quítate! Están más enérgicos, ¿eh? Bueno, creo que me te... correcto. Menos mal. ¡Lo agradezco! Algo... la... ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Okay. Voy a cortar porque tenemos unos problemas técnicos, chicos. La guía se puso mal por culo, no sé por qué. Y me saltó a una guía del Silent Hill Downpour, ¿sabes? Ya vengo. Ok, estamos aquí. Esta es la cura. Todavía. ¡No! Si me lo lanzan de frente, como que no puedo esquivarlo, ¿eh? Bueno, la guía, ¿vale? La guía dice que... en teoría me tengo que devolver hasta... No sirve el mapa. Hasta la entrada de las alcantarillas, que son... que queda acá, ¿sabes? Pero no sé, yo voy para allá, ¿eh? ¿Serán estas alcantarillas? Puede ser. Me pregunto si Sibyl pudo haber ido hasta el parque de diversiones por desde aquí. No sé, tú baja. Ok. Sibyl. ¿Está herida? ¿O está cubriéndose? Está cubriéndose. Bueno, alguien le dio un golpe. Hay un alcantarillado que conecta con el parque de diversiones. Pero yo, pues, claro que sí. Ahora que estamos en alcantarillas, versión maligna, qué bien, ¿no? Ah, ¡hola! ¿Qué tal? ¿Por dónde vas a venir? ¡Por dónde! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Hijo de puta! El tema es... ok. Corre por aquí. Vamos a evitar hacer comentarios sobre las estructuras y decoraciones del lugar. Espero que no haya que buscar otra llave. Ay, no, ustedes no. Los enemigos que más odio del puto juego son esos bichitos, tío, los Clawfinger. Está súper chetado, te agarran de nada. Porque hay un espacio tan grande ahí arriba, ¿sabes? Me inquieta. Como si fuera... un lugar donde hubiera... ¡ah! ¿Qué fue eso? ¿Se cayó esto? Se cayó todas las cosas. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Qué puta! ¡Ay! ¿Qué es eso? Son... caballos de feria. Lo normal, ¿sabes? Esos caballos de feria que se pierden en las alcantarillas. No tengo ningún bomba. Ajá, qué bien. No hay un mapa cerca. En el bote de basura. Yo voy a cortar, voy a buscar la guía y chao.